El proceso de Colegio Díaz Tigre en la institución ha sido una estrategia muy interesante de interacción de los docentes y los estudiantes y el equipo directivo con un dinamizador que se denomina gestor para efectos de poder propiciar espacios de formación o de complemento a la formación según el nivel en el que estuviera cada uno, para poner dentro de su quehacer diario pues las tecnologías al servicio de ese quehacer. Pues yo el proceso de 1 a 10 dentro de la intervención del gestor y todo lo que orienta lo califico de 10, obviamente significando que es un proceso que es creciente y que sigue en potencia para optimizar no solo el conocimiento para el uso de las tecnologías, sino las mismas herramientas tecnológicas que de alguna manera algunos pudieran haberlas estado usando para unas funciones básicas. Pero ya con este asunto de profundizar y de tener quien anime, quien le motive, y además quien le enseñe y profundice otras estrategias, pues ya les va generando otras oportunidades a docentes y estudiantes. Por medio del plan hay un aspecto que me parece súper interesante que se ha potenciado y es el tema de la apropiación de los gestores, de los monitores estudiantiles. De alguna manera los muchachos son muy poderosos en el manejo de las herramientas, pero también muy centrados solo en el uso de algunas herramientas y solo de alguna o dos redes sociales. A diferencia de que ahora lo que hacen los muchachos es apropiarlo y ver cómo apoyan a otros estudiantes, a sus mismos profesores, y de otra manera, diferente a lo que ellos hacen con las tecnologías. Eso es muy poderoso porque si se logra que ellos se empoderen, lo hagan con cariño, cuando ya no haya el plan, cuando ya no haya gestor nombrado por la universidad, pues eso va a permanecer y ellos seguirán motivando y guiando y haciendo búsquedas pues, de otras cosas, porque ya a cada uno le va quedando como la tarea. Las tecnologías en este momento, bajo el proceso que se está llevando de formación y de motivación a los docentes, pudieran estar generando en ellos el desmonte de ciertas ideas, de ciertas hipótesis que ellos han tenido, que les han puesto una brecha entre generación estudiante y generación docentes. Para muchos docentes todavía es complejo la velocidad con que los muchachos adquieren el dominio de la tecnología y que algunos de ellos todavía no lo tienen. Entonces es una incertidumbre la que genera el que el estudiante sabe más que yo cómo menguar esa parte para ponerla al servicio educativo, es lo que también puede efectivamente lograr el proceso. Otro tema es que pienso yo que es muy válido cuando se logren conciliar esas posturas o por lo menos acercarse, habrá un mayor trabajo en el tema de prevención de delitos informáticos, en el tema que se debe trabajar también con los niños y los jóvenes, de ponerse un límite para protegerse ellos y para ayudar a proteger a otros ciudadanos y compañeros con ese uso indebido que muchos ciudadanos le dan a las redes. Ese es un proceso de apoyo importante que se puede ir logrando en la medida que se va conversando y se va teniendo un acercamiento alrededor de la tecnología y una confianza entre profesores y estudiantes. Yo sueño con una educación en el 2025 en la cual los padres de familia y la escuela seamos una gran alianza. Los gobiernos trascienden, se va generando periodos de administración, pero la escuela y la familia permanecen. Y si buscamos los medios, los recursos, las estrategias para hacer esa alianza, va a ser el mejor modo y la mejor herramienta para que esa educación a esa proyección de 10 años o más se pueda lograr con éxito.